Nosotros lo que vamos a hacer desde nuestra ONG asesora es asesorar, valga la redundancia, a los usuarios que se lleguen por nuestra sede con el tema pura y exclusivamente que tiene que ver con la tarifa social en luz. Cabe recordar que en el mes de junio el Gobierno Nacional sacó por resolución unas reformas, unas modificaciones a la inscripción en el registro RASE, y esto quiere decir que algunos usuarios que automáticamente, porque no se inscribieron, fueron segmentados en el N2, van a perder su tarifa social. Quienes hayan hecho la inscripción en el registro RASE, se les asignó N2, segmentación N2 y tarifa social, no deben volver a inscribirse. Igualmente acá va a salir, cuando la gente ingresa a la página, sale una leyenda que dice, este documento ya está registrado. Si automáticamente, porque no querías comprar dólares, porque no querías y querías saber de qué se trataba, no te inscribiste en el RASE y te asignaron N2, tarifa social, automáticamente te vas a caer después del 4 de agosto, vas a perder este beneficio, vas a empezar a pagar tarifa plena con el costo de la energía mayorista. Esto quiere decir que una tarifa domiciliaria va a pasar al valor casi de un comercio, imposible de ser pagada, y eso va a generar cortes en los servicios. Entonces, esas personas que no se inscribieron, pero que en su factura dice N2, tarifa social, deben reinscribirse en el RAFE o inscribirse por primera vez para que no pierdan el beneficio. ¿Eso en una página web? Sí, es a través de www.argentina.gob.ar/subsidios, y si no, ponen directamente RASE y ahí va a salir el formulario donde te puede decir la leyenda que ya te encontrás registrado, y si no, es la posibilidad de inscribirte. Para aquellos que no tengan acceso a poder ingresar a esta página, ¿ustedes estarán tomando esta inscripción? Sí, el día miércoles de 3:30, antes no, 3:30 de la tarde a 5, vamos a estar en nuestra sede, Independencia 1190, primer piso, ayudándolos o asesorando a ver qué es el problema que tienen, ¿no? Lo que preocupa mucho acá es que no se dio difusión y la gente que no se inscriba a partir del 4 va a perder este beneficio. Y la verdad que va a ser muy difícil poder pagar las facturas que lleguen.